agendaaldia.net. Los hechos se están presentando y el caso de la salud en Colombia sigue siendo una problemática. El paseo a la muerte, la gente la atienden, o la gente tiene que enfermar es cuando la organización de la IPS o la organización de la salud diga cuándo se debe enfermar para que lo atienda. Estamos aquí, mire, en Farmazán. Farmazán, esto es en la ciudad de Cúcuta, quejas de la gente, no los atienden, pico y cédula. Imagínese que ahora pico y cédula para usted que lo atienda, cuando la salud no tiene ni pico y cédula, no tiene ni hora, ni tiene día. Y para reclamar la medicina, también ahora es de pico y cédula. O sea, usted viene, hace una cola, hace una inversión en su transporte y no los atienden porque no es su pico y cédula. Aquí hay un caso. ¿Me regala su nombre? Pedro Jaime Rueda. Yo vengo de Camilo Daza. Pago 4.000 pesos de pasaje para ahora que me digan que no me atienden porque no, es pico y cédula. ¿Qué droga va usted a retirar? Unas gotas para la vista. ¿Viene sufriendo de la vista? Sí, señor. ¿Qué le dijeron? ¿Que cuándo la atienden? Son las últimas. Que no, que para mañana. Y veo una cola. Hagamos un paneo. Gracias, muy amable. Hagamos un paneo precisamente de la situación que está pasando acá en Parmazana. Aquí hay otro usuario. Yo no sé si la gente quiere hablar. Como buenos días, ¿cómo están? No quieren hablar. Bueno, ahí está la gente, no quiere hablar. No se preocupe, tranquilo. No. No quieren hablar. Hay unos que los atienden muy bien, otros no los atienden muy bien. Entonces, como todo en la vida, cada cual habla en la fiesta de acuerdo a cómo le va. Si a usted le va bien, pues habla muy bien. Buenos días, señora. Días. Cuénteme, ¿está aquí haciendo cola desde a qué hora? A 6 de la mañana. ¿Cómo la han atendido aquí cada vez que usted viene? Mucha demora, es muy demorado el proceso, demasiado demorado. Es, bueno, por ejemplo, ahorita entra uno a las 8 de la mañana, son las 9 y no ha salido de ahí. Mucha demora en la atención. ¿De dónde viene, señora? De Los Patios. O sea, el transporte, la demora acá, se siente que la han atendido muy mal. Mucha demora, sí. Sí, siempre es muy lento, es demasiado lento el servicio, la atención. Vamos, sigamos buscando testimonio de la gente. La gente habla de acuerdo a cómo la han atendido. Buenos días, señor. Buenos días. Pues me quejo porque yo soy paciente con discapacidad auditiva. Llego a las 5:40 a hacer cola. Muchas veces le digo, yo hablo, pero no escucho bien. Tengo problemas de fibromialgia, tengo problemas de artrosis, tengo problemas de osteoporosis, tengo 8 hernias en la columna. Y acá pues prácticamente le maman gallo a uno, porque las colas, la demora, o sea, es un relajo completo. No hay prioridad para los pacientes que somos más enfermos, tenemos muchas discapacidades. Soy paciente también oncólogo, me está tratando el doctor Fernando, el paciente con cáncer. Y no, que porque me ven bien, no me dan preferencia. Pero yo tengo todo que me respalda, entonces, para evitar problemas, pues hago la cola. A veces he convulsionado, acá no, pero en la 0:05 sí he convulsionado. Muy amable, señora, mire, ahí está la gente hablando. La gente habla de acuerdo como la tienda. Hay unos que los han atendido muy bien, no se quejan. Hay otros que dicen que los han atendido muy mal. No, estamos aquí porque hemos recibido llamadas de más de un usuario donde dice que lo han atendido mal. Aquí la gente que quiera opinar, opina. Vamos, otra dama. Buenos días, señora. Buenos días. Cuénteme, estamos acá porque nos dijeron que a unos los hacen madrugar. No los atienden por el pico y cédula, que a otros los atienden muy mal. ¿En su caso cómo los han atendido? Pues ahorita dijeron que era pico y cédula y si no, pues que no atendían. Pero pues el resto sí, verdad, no le puedo decir que yo vengo por primera vez hasta ahora. ¿A qué hora llegó? Hace como media hora. ¿Y cree que ha avanzado la cola? O no, nada. No, pues no, porque estábamos ahí en la esquina, ahí en la reja y mire, para media hora no hemos avanzado. Bueno, continuamos para acá buscando testimonio de la gente. El que quiera hablar, aquí no obligamos absolutamente a nadie. El que quiera decir que lo han atendido bien, con mucho gusto lo pueden decir. Seguimos por aquí. Buenos días, mi señora, ¿cómo está? Bien, gracias.
¿Ya ha sido varias veces la que viene usted acá? Sí. Incluso ahorita me tocó agarrarme con el celador porque siempre me hacen esperar porque yo vengo a reclamar una medicina para mi papá y como es de la tercera edad y ciego, él no puede venir. Entonces le digo al celador, yo siempre espero al lado de los señores de la tercera edad para reclamar la medicina y sale gritándome, es muy grosero ese celador que tienen ahí en la entrada. Los muchachos de adentro no atienden muy bien, pero el celador es un patán grosero. ¿Usted tiene el nombre de ese celador? No, no, no le vi el apellido ni nada. Bueno, vamos a buscar ahora, vamos a tratar de... rápido porque lo vieron a ustedes. Ah, bueno, nos dice, o sea que nos va a tocar venir seguido. De lunes a viernes igual la cosa, no se mueve esa cola para nada. Bueno, vamos a buscar el testimonio. Aquí hay otro testimonio. Cuénteme, ¿usted cómo me lo han atendido? ¿Me regala su nombre? Valentín Chacón Martínez. Pues después de mirar toda esa gente que ha expresado eso, le doy las gracias a este medio que con responsabilidad ha hecho este cubrimiento. Yo soy Valentín Chacón Martínez, nuevamente le digo, soy discapacitado, tengo certificación de discapacidad de la columna. Aquí donde estoy no resisto el dolor tan tremendo por tres hernias discales, L3, L4, L5, una cantidad de dolores tremendos, problemas de la visión, con una medicación de por vida que la está pagando. Yo por eso denuncio, es por eso, porque considero que esto es un fraude a la salud. Las tres entregas de 90 días, es decir, tres meses, entregas periódicas que me tienen que hacer, son un fraude a la salud porque ellos están guardando esos medicamentos. Ellos me los tienen que entrar porque eso está con cargo al Instituto Departamental de Salud. Eso ya está pago, eso ya está cancelado. Pregabalina es un tratamiento para la columna que me lo envió el neurocirujano. Y eso hace tres meses que no me lo han entregado. Me mandaron, dice que hiciera primero una auditoría, una serie de cuestiones y finalmente no. Entonces me mandaron al Sisben. Y el señor del Sisben atentamente me dice, su queja fue radicada, tendrá un transcurso de 45 días hábiles, que con los que no son hábiles llegará a 60 días. ¿Cuándo? Si ya llevo tres meses. Pero la denuncia más clara es esta, lo que quiere hacer Farmasánico Salud, la denuncia más clara es esta. Ya viene la nueva fórmula que la doctora, la que me está haciendo el tratamiento periódico de los ojos, me va a formular nuevamente seis entregas, es decir, me va a dar seis entregas nuevamente. ¿Qué me van a decir ellos? Automáticamente, señor, las tres entregas que le tenemos retenidas, usted las pierde. ¿Y por qué las va a perder? Es que yo no las he reclamado, es que no he venido, es que no he llenado el requisito. ¿Por qué las voy a perder? Pero téngalo por seguro que eso es lo que van a hacer y es lo que no voy a permitir. A mí me tienen que, cuando la doctora me formule seis entregas nuevamente, las entregas que están pendientes me las tienen que dar. Bueno, vamos a ver si logramos hablar con algún directivo de Farmasán, si nos permiten, acompáñeme por favor, Julián, a ver si nos permiten hablar con un directivo, tío, no sé quién. Vamos a ver. Permítanme, vamos a ver si nos abren, a ver con quién podemos hablar de acá, de esta empresa de la salud. Amigo, buenos días, ¿me permite hablar con la directora o director de Farmasán? ¿Quién está por acá? ¿Quién es el director? La jefe, listo, vamos a buscar la jefe, como le dicen aquí, vamos a buscar la jefe. ¿Qué dice la jefe si nos permite hablar con la jefe? ¿Qué piensa ella precisamente de esta situación? Mire, a ver que estoy tocando, a ver si nos abren o no nos abren. No se preocupe, grave usted, mi estimado Julián. Si aquí nos abren o no nos abren. Bueno, como usted ve, estamos tocando. Queremos conocer la otra parte de la dirección de Farmasán en la ciudad de Cúcuta. Estamos tocando, no nos quieren abrir. Entonces, hasta acá llega este testimonio de los usuarios que son mal atendidos por esta empresa, donde entregan la droga y nos retiramos. Mañana estaremos haciendo el comentario en Radio San José de la ciudad de Cúcuta y a través de las páginas de agendaaldea.net con la cámara de Julián Zapata. Les habló su periodista amigo Julio César Peñuela Núñez. Agendaaldea.net.